Grabar. Perfecto, a ver, entendido. Listo, entonces nada, vamos a hacer ahora un recuento de lo que hemos venido desarrollando. Los que se vayan conectando poco a poco, les iré pasando el enlace para que tampoco pierdan la asistencia, ¿no? Les decía que hemos venido desarrollando de alguna manera con cierto detalle la formulación de planes de negocios en el ámbito o en el contexto de ProCompite. Entiendo, para que tengan un poquito de conocimiento, que el Ministerio de Producción es el que está liderando ahora el nuevo reglamento. Entiendo que ya están preparando una nueva versión. ¿Por qué? Porque implica la nueva ley, la aprobación de la nueva ley, que por cierto ha sido aprobada por insistencia, ya les da un plazo, establece un plazo para reglamentar. Aquí entre nos, esos plazos para reglamentar leyes nunca se cumplen. Si bien es cierto, se les otorga un plazo, no hay una, lamentablemente no hay un como castigo sobre los que no cumplen el plazo, ¿no? No se considera falta, en fin, no sé. Ya son cosas del Orinoco que tú no sabes ni yo tampoco. Pero bueno, el tema es que sé que ya el Ministerio de Producción está trabajando en esta nueva propuesta de reglamento. Es lamentable por parte del Midagri no haya iniciativa. Entiendo que todo lo está liderando ahora, produce, a pesar de que son dos instituciones rectoras en la materia que les corresponde, ¿no? Y materia agraria, las estadísticas indican que el 88% corresponden de planes de negocios que se financian a través de la estrategia de ProCompite, corresponden a la materia agraria, ¿no? Pero bueno, ya eso ya lo habrán sopesado, ¿no? Hoy día también, por si acaso, si hay alguno de ustedes que es de Cajamarca, que sepan que hoy día el gobierno regional de Cajamarca ha lanzado ya nueva suma para ProCompite. Esta vez ha asignado 25 millones perdón, 25 millones, es que hablo, ha asignado 5 millones más, ¿no? Y esto es importante porque, bueno, es un gobierno regional que está comprometido con ProCompite, ¿no? No, recuerden que ProCompite, hoy en día, la nueva ley o implica que haya una decisión política por parte del gobernador regional, por parte de los diversos alcaldes, ¿no? Ah, no me había percatado, hay compañeros que están en espera. Ahí está. Y vuelvo a enviar para los que recién han ingresado el enlace de asistencia, ¿no? Entonces, les decía, por favor, a los formuladores de estas sesiones, de este curso que son de Cajamarca, que empiecen a revisar los cronogramas que han establecido, porque ya hubo un lanzamiento hoy día por 5 millones de soles, ¿no? Que es suma a una estrategia general, ¿no? A ver si alguien tiene el micro, ahí está, muy bien, ya tiene el micro silenciado. Entonces, les decía que hemos venido repasando el contenido del plan de negocios y habíamos empezado a ver la última sesión ya un análisis de un plan de negocios que de alguna manera es real, son planes de negocios reales que tienen como objetivo final, o sea, que nos ha servido para identificar, refrescar algunos conceptos que se habían visto en clases y además identificar algunos ligeros errores, ¿ok? Y cuando utilicen, por favor, la herramienta de Excel, tengan en cuenta que las cifras parten de o sea, tienen un origen, las cifras no caen del cielo. Sí, veremos nuevamente otro ejemplo hoy día y vamos a ver que a veces ponemos cifras redondas o ponemos cifras de manera manual sin hacer un enlazamiento a través de fórmulas ni utilizando todas las bondades que tiene el Excel. Y eso no permite a un evaluador realizar, valga la redundancia, una correcta evaluación. ¿Por qué? Porque, claro, ¿de dónde sale este dato? Normalmente cuando utilizamos el Excel podemos identificar cuál es la proveniencia de ese dato.
podemos bucear, como yo lo llamo, para llegar hasta el origen de esa fórmula, el origen de ese dato. Pero claro, cuando generalizamos, cuando ponemos cifras de acuerdo a lo que no, se nos ocurre, eso impide que le tenga, que tu información tenga sustento. Y tenga en cuenta que si bien es cierto, la evaluación económica financiera es uno de los componentes, es uno de los componentes de la evaluación, es decir, hay una serie de análisis de variables que sirven para evaluar el plan de negocios. Y la parte económica financiera es parte de, ¿ok? Es uno de los 7 u 8 puntos que sirven para la evaluación. Si bien es cierto, pueden haber 6 o 7 adicionales, esa parte, la económica financiera, digamos que recoge toda la información. Es decir, yo no puedo hacer un análisis del plan de producción si no he llegado a revisar el archivo en Excel. Yo no puedo hacer un análisis de la proyección de los ingresos. No puedo hacer un análisis del negocio ni de los costos si no reviso el Excel. Y por eso es que el Excel tiene unas bondades y tiene la particularidad que te permite identificar cuál es el origen de toda la información que tú propones. Recuerden que lo que les mencionaba en algún momento, muchos de los errores son bastante humanos en el sentido de que hemos llenado mal la información, hemos colocado mal los datos en el Cifro Compite, sí, pero y por eso hay que tener mucho cuidado, porque eso es materia de descalificación. Pero digamos que el Excel recoge toda esa información que tú vas llenando poco a poco en el Cifro Compite, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener mucho cuidado y sobre todo de poner mucho detalle en lo que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, y recordemos lo que estábamos viendo, ¿no? Y lo que estábamos viendo era que ya estábamos, digamos, en la parte final. Es decir, ya estamos haciendo una evaluación de BAN y TIR. ¿Ok? Y este BAN y TIR, digamos que es el resultado. El BAN, normalmente, el resultado que te da, te lo ofrece en cifra monetaria. 1.500.000 o 232.000. ¿Ya? Ese es el dato del BAN. El dato del BAN te sirve de alguna manera para saber cuál va a ser. Ojo que el BAN y el TIR no es un indicador, como les digo, a ver, ¿cómo lo digo sin ir en contra de la teoría de las finanzas? El BAN y el TIR simplemente son, digamos, aproximaciones. Es decir, el hecho que sea positivo ya te dice bastante. El BAN, ¿cuál es el BAN? A ver, Wilder, por favor, ¿cuál es el BAN? El BAN es el hecho de que sea positivo, te está indicando que de alguna manera va a haber recuperación. Algunos autores, al momento de hacer la lectura del BAN, te dicen, por cada sol invertido tienes una recuperación de tanto. Puede verse así, o sea, yo en realidad no quisiera transmitirles el significado del BAN y el TIR. ¿Por qué? Porque son referenciales. El hecho de que sea positivo es bueno. Y ya nada más, el hecho de que este BAN o este TIR sea 32%, como tal, no te dice nada. O sea, la tasa interna de retorno individualmente no te aporta nada. La tasa interna de retorno tiene sentido si y solo si lo comparas o la comparas.
Si a ti te dicen, oye, yo te ofrezco una rentabilidad de 32%, eso no te lleva a tomar una decisión, porque esa tasa interna de retorno lo que tiene que hacer es compararse. ¿Y con qué la estás comparando o con qué la tendrías que comparar? La tendrías que comparar con tu tasa de descuento. En el caso del formato de ProCompite, es de alguna manera simple. ¿Por qué? Porque ProCompite ya te dice cuál es tu tasa de descuento, sobre qué tienes que comparar. Y ProCompite ya te da la pauta, te dice, mira, la tasa de descuento que se va a utilizar es 20% y se acabó. No te dice absolutamente más. No te explica el formato de ProCompite, no te explica por qué es 20%. No te lo dice, simplemente te indica, mira, ¿sabes qué? Tu análisis económico-financiero tienes que calcular sobre una tasa de descuento de 20%. Eso es lo que te dice ProCompite. Hemos dicho, y en las sesiones anteriores, hemos estado explicando qué significa la tasa de descuento, cuál es el costo de deuda, cuál es el costo de oportunidad. Y cuando utilizamos los flujos de caja, hemos dicho o hemos estado mostrando qué costo utilizar para descontar los flujos de caja. ¿Ok? Entonces, les decía, la tasa interna de retorno como tal no te dice nada si es que no está comparada con algo. Por eso, como tal, no te dice nada. Y es más, estos datos, así sean, así aparentemente sean positivos, lo más importante para poder llegar a una conclusión es evaluar qué está generando ese 32% o esos 232 mil soles de valor actual neto. Y para poder llegar a eso, tenemos que ir a flujos de caja. Y el flujo de caja o los flujos de caja recoge, sistematiza, resume toda la información de tu plan de negocios. Por eso, en algún momento, cuando alguien me ha preguntado, ¿usted qué considera como los puntos críticos o las variables críticas de un plan de negocios? Y yo he respondido que un plan de negocios tiene cinco puntos importantes, cinco puntos soporte. Y eso es, o esos son, plan de producción, plan de ventas, nivel de inversión, mercado y costos de producción. Es más, vamos a ser un poco atrevidos. Si estoy formulando un plan de negocios y llego primero a tener estos datos, esto ya te garantiza un buen avance de tu formulación. Ya te garantiza. Esto es la base de toda la información que se recoge en estos flujos. Por eso, que sean 232 mil o 2.544.000 soles, a mí no me dice nada.
A pesar de que sea 32% contra 20%, que es su tasa de descuento, no me sirve de nada como evaluador. Ah, pero profesor, ahí está la rentabilidad. Ya tienes ahí la rentabilidad, sí, pero la rentabilidad es calculada sobre una fórmula. Y esa fórmula proviene justamente de esos flujos de caja. Y el flujo o los flujos de caja que hemos ido estudiando contienen información del plan de producción. Si no tienes el plan de producción, no sabes cuánto vas a vender. El plan de ventas. Si no tienes precio, no sabes cuánto van a ser tus ingresos. Inversión. ¿Cuál es tu mercado y tus costos? Todo eso, toda esa información se plasma en la plantilla, en el modelo, en el esquema de los flujos de caja. Y por eso hemos visto que existen, bueno, en principio, el flujo de caja financiero, haciendo un resumen, suma del flujo de caja económico y el flujo de financiamiento neto. Y dentro del flujo de caja económico tienes flujo de caja de inversión, de liquidación y el flujo de caja operativo. Y hemos hablado de cada uno de ellos. Y hemos hablado de cada uno de ellos. Entonces, garantizando la veracidad de la información que contiene los flujos de caja, puedes llegar a la conclusión de que este 32% es una rentabilidad no solamente superior a tu tasa de descuento, sino que además está debidamente sustentada, debidamente soportada. Te permite decir o concluir que sí, que ese flujo de caja o esa rentabilidad tiene información valiosa. Y por eso que lo que les decía en otro momento, cuando hablamos del plan de negocios, el plan de negocios tiene dos componentes: el componente técnico y el componente económico financiero. Y ambos son importantes. Ambos. Ambos son importantes. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque luego lo que vamos a entrar es a ver un ejemplo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún concepto que quieran repasar antes de entrar a revisar nuevamente un plan de negocios como el que vimos la semana pasada? ¿Alguna duda? ¿Algún punto que quieran revisar? Ninguna. Perfecto. Entonces, recuerden, para los que tienen algún problema con el audio, que estoy pendiente también de el chat. ¿Ok? A ver, vamos a ver si han escrito. No, nadie ha escrito. Entonces, vamos a volver a esto. Vamos a empezar a compartir. A ver, ahí estamos. Yo estoy viendo. Si alguien no está viendo lo que estoy transmitiendo, por favor, me avisa. ¿De acuerdo? Entonces, veíamos puntos claves que es importante que ustedes puedan tener, ¿no?
Plan de producción. Importante. Plan de ventas. Costos de producción. Inversión. Mercado. Ok, entonces, empezando de alguna manera por uno de los puntos no más sencillos, ¿no? Sino que recoge, sino que es digamos, transversal a todo. El tema del mercado. El tema del mercado implica un análisis completo, no solamente de todos los eslabones de la cadena, sino en específico del análisis que hagas de tu cliente. Y tanto para el tema de los costos y para el tema del mercado, es importante, voy a poner acá, para el 3 y 5, es importante definir producto. ¿Cuál es tu producto? ¿Por qué? Porque la definición de tu producto te va a permitir poder identificar cuál es tu costo y cuál es tu mercado. ¿Ok? Por ejemplo, hablamos de café y hablamos de mercado. Si tú quieres evaluar el producto café como tal, lo único que vas a conseguir es tener una información completamente dispersa. Dispersa. Tienes que definir cuál es tu producto. Para poder identificar dónde vas a competir, con quién vas a competir, en qué mercado vas a competir. ¿De acuerdo? Definir el producto con todas sus clasificaciones, con todas sus bondades. Y además te sirve para identificar tus costos de producción. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que a nivel de costos siempre hay una... siempre hay una confusión. Costos y gastos. ¿Cuándo es costo? ¿Cuánto es gasto? ¿Cuándo es gasto? Es costo de producción hasta llegar, valga la redundancia, a producir este producto. Todo lo que implica a nivel de desembolso económico, a nivel de costo, llegar a producir lo que tú vas a vender, eso es costo de producción. Lo demás es gasto. Y por ejemplo, a ver, cadena. Si no participan, yo doy ejemplo, Café. Dentro del café, claro, si me dicen producto café, puede ser café cerezo, café pergamino, café verde, café tostado y molido, etc. Café tostado, molido en presentaciones de medio kilo. Y todo lo que implica llegar a eso, eso es costo de producción. Pero profesor, tengo que llevarlo al almacén del cliente, al centro de acopio del cliente. Ya deja de ser costo de producción. En fin, que es importante que ustedes puedan definir correctamente o inicialmente cuál es su costo de producción. Y para ello necesitan definir cuál es su producto. Luego, en el plan de inversión o la inversión como tal, la inversión responde a una necesidad. Y por eso que en su momento, para calcular la inversión,
puedes tener diversas herramientas, por ejemplo, el marco lógico. El marco lógico lo que te permite a ti identificar en ese orden. Primero, defines problema. Luego tienes acá los efectos. Y tienes las causas, que pueden ser, a ver, disculpen acá, causa 1, causa 2, causa 3, las causas que tú identifiques. Una vez definido ese, tú haces el objetivo general. Y sobre cada causa que tú identifiques, obtienes un objetivo específico 1, objetivo específico 2 y un objetivo específico 3. Y esto también tiene un efecto. En ese caso, positivo. ¿Ok? Entonces, a partir de estos objetivos, tú planteas estos objetivos y luego viene la pregunta, la famosa pregunta, ¿cómo? ¿Cómo vas a lograr esos objetivos? Y tú puedes enumerar aquí una serie de actividades que al desarrollarlas te va a llevar a lograr cada uno de esos objetivos y esos objetivos te llevan al logro del objetivo final. Pero estas actividades que de alguna manera responden a la pregunta ¿cómo? Tienen. No son gratuitas. Tienen una inversión. Esas actividades cuestan. Por ello que cuando tú logras desarrollar este punto de inversión, automáticamente el haber llegado a definir la inversión, automáticamente te engloba que tú has identificado tu problema, que has identificado un objetivo, que has identificado las causas, que has planteado objetivos específicos, has desarrollado una serie de actividades y has valorizado esas actividades. Y por eso, al hablar de inversión, estás englobando todos estos puntos. Lo estás englobando. Plan de ventas y plan de producción. ¿Alguna duda hasta allí? Dudas a la una. Dudas a las 2 y dudas a las 3. Entonces, a ver, vamos a ver qué dice el chat. Acaban de escribir el chat. Falta efecto final. Ah, sí, es verdad, efecto final. Este efecto, ojo que esto es en negativo y este mismo efecto en positivo. Y ahora voy a lo que, ojo con los efectos, ¿ya? Porque, por ejemplo, uno de los efectos es la baja calidad de vida de los productores y productoras. Ese puede ser uno de los efectos. ¿A qué se debe esos efectos? Ese efecto negativo a que tienes baja rentabilidad como problema de la actividad agropecuaria. ¿Y a qué se debe esos problemas? A que tienes problemas con la fertilización, que tienes tema de asistencia técnica, herramientas, etc. Entonces, lo que tú haces en positivo es, si yo tengo un efecto en la baja calidad de vida actual, el efecto positivo es que tú no cambies esa situación, ojo que el efecto no cambia. Lo que se consigue es esto. Voy a explicarlo de otra manera. El proyecto
o el plan de negocios llega hasta aquí. Llega hasta el objetivo general. A ver, vamos a ver aquí. Llega hasta acá. Logrando esto, tú estás contribuyendo a esto. El efecto normalmente no lo puedes cambiar. Sí estás contribuyendo a ese cambio, pero no es un indicador del plan de negocio. ¿De acuerdo? Lo que sí tú vas a tener que conseguir es lo que tú estás planteando como objetivo general. Esto sí, esto tiene un indicador. Lo de acá no es que no lo logres. Lo que pasa es que, por ejemplo, el mejorar la calidad de vida no depende solamente de mejorar los ingresos económicos. Depende de acceso a la salud, depende de acceso a la educación, depende al que cuentes con carreteras, caminos, etc. ¿Ok? Pero bueno, igual muchas gracias por la acotación. Dicho esto, nos vamos a pasar ahora a esto. Veíamos, por ejemplo, esto, ¿no? Recuerden que aquí no lo dice ya, pero el flujo financiero, recuerden lo que habíamos dicho, ¿eh? Para explicar. Flujo de caja financiero. Es la suma del flujo de caja económico más el flujo de caja de financiamiento neto. Ok, y yo les decía, el flujo de caja de financiamiento neto se utiliza cuando ustedes no financian una parte de la inversión con préstamo bancario. ¿Ok? Con préstamo bancario. Entonces, el flujo de financiamiento neto te lleva a calcular cuánto es el capital, cuánto son la amortización, cuáles son los intereses. A ver, hay algunos participantes que están en sala, ya están. Por eso, si se dan cuenta aquí solo mencionan flujo de caja económico. La visita. A ver, por favor, apaguen sus micros. A ver, y mencionan el flujo de caja financiero. No mencionan el flujo de caja de financiamiento neto, pero lo incluyen. Este es el flujo de financiamiento neto. Solo que todo es cero, porque no hay un préstamo bancario. No hay. Si quieren seguir lo que yo le estoy diciendo, a ver, vamos a ver de dónde sale esto. Sí, miren. Podríamos poner acá, si gustan, flujo de caja de financiamiento neto. ¿Y cuál es, de dónde sale este flujo? De sumar préstamo, que no tienes absolutamente nada, con la deuda. Pago deuda y pago de... Aquí falta, más que escudo fiscal, falta el interés, ¿no? Y luego hay un escudo fiscal. Pero se han obviado esta parte, pero sí el flujo de financiamiento, sí lo consideran acá. Aquí está. Este es el flujo de financiamiento neto. ¿Por qué es cero? Porque estamos hablando de un fondo concursable. Y no solamente fondo concursable, sino fondo no reembolsable. Es decir, no hay préstamo bancario. Por eso esa parte es cero
Y en el caso tanto de AgroIdeas como de ProCompite, el flujo de caja económico coincide siempre con el flujo de caja financiero. Y aquí está. Esto coincide con esto. Entonces, ¿qué veíamos la clase anterior? Veíamos que, vamos a centrarnos aquí, en el flujo de caja económico. ¿Dónde está el flujo de inversión? Aquí lo tienes. Lo tienes en el punto 2.4 de egresos. Y aquí distribuyes la inversión, los 301 mil soles lo distribuyes en inversión fija o activos fijos y capital de trabajo. Capital de trabajo que necesitas para iniciar el plan de negocios, necesitas para el año 1 y lo necesitas para el año 2. Todo suma 103 mil soles 572 mil. Aquí está abajo. Lo estoy marcando abajo. Pero si desean, lo podemos ir como demostrando algunas fórmulas. Todo eso, toda esa inversión suma 103.572. Y esto lo estás recuperando al finalizar el plan de negocios. 103.000. Recuerdan que en el ejemplo anterior que veíamos, decía, no, aquí no hemos dado bien el flujo de caja, porque había un positivo y luego sumaban y le ponían. Si hacemos un refrescamiento, decíamos que el capital de trabajo, o vamos a verlo de otra manera, vamos a verlo acá. Vamos a. Que teníamos una inversión. Y esa inversión la podíamos dividir o clasificar en activos fijos y capital de trabajo. ¿Qué era el capital de trabajo? Es lo que tú necesitas para operar, para empezar a operar o para continuar tu operación. Entonces, ¿por qué existía la recuperación del capital de trabajo? La recuperación del capital de trabajo es un ardid. ¿Por qué? Vamos a demostrar. Porque este capital de trabajo lo que está haciendo es financiar los costos, algunos costos de producción. Entonces, si tú estás financiando aquí costos de producción y además estás incluyendo estos costos de producción acá, estás duplicando. Por eso que cuando tú recuperas el capital de trabajo, haces que todo esto sume cero. No sé si me estoy dejando entender. Si no, por favor, lo repetimos. ¿De acuerdo? Miren. Vamos a ir a la estructura de costos, perdón, aquí. En el año 1 tienes unos costos de producción de 213.937. Voy a agrandarlo un poquito. Por favor, si alguien se queda, me dice nomás y volvemos a repetir. Estamos hablando de la recuperación del capital de trabajo. Y vamos a ver cómo esta recuperación evita que se duplique la información. Y decíamos, primer año tenemos 213 mil soles. ¿De dónde provienen esos 213 mil soles? Provienen, dice, de la celda EGP, supongo que es estado de ganancias y pérdidas, B5. Voy a la EGP B5 y encuentro que aquí están 213 mil soles de costos de producción. Vamos a agrandarlo un poquito. Aquí está la celda B5.
A ver, era B5. Sí, estaba en lanzas y pérdidas, B5. ¿Y de dónde sale esta información? Pues sale de C punto producción, es decir, costo de producción, C12. Voy acá, costo de producción, C12. Y aquí tengo 213.937 soles, que es la sumatoria de materiales e insumos y mano de obra directa. ¿Ok? En materiales e insumos, yo estoy considerando E28 y E33. Si voy a E28 y E33, estoy diciendo aquí que necesito 75 mil soles de insumos, en este caso fertilizante NPK, y además necesito sacos de polipropileno, una cantidad de 1.237.5 sacos. Paréntesis. O sea, no sean tan, hay una cosa es la exactitud y otra cosa es el sentido común. O sea, se imaginan comprar, ir al mercado y comprar, por favor, deme 1.237.5 sacos. Sea, ¿qué te van a dar? ¿Un saco cortado a la mitad? ¿1.237.5 sacos? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque esto es simplemente, y vamos a demostrarlo. ¿De dónde sale esto? A ver, 1.237, de B18. Y B18 es acá. B18 acá está. Plan de producción B27. ¿Me siguen todos, por favor? Si no, vuelvo a repetir. Plan de producción B27. Y voy acá a la B27 y tengo que B27 es esto. Tengo, esto sale 1.237.5 quintales. ¿Ya? Entonces, esto va de la, proviene de la B9. De la B9 tienes 1.237 y simplemente es una fórmula de redondeo, ¿no? Redondeo y ahora vamos a explicar esto. Luego vamos a meternos al plan de producción, ¿ok? Pero vamos a volver a nuestros costos de producción. Primero, 1.237 sacos, punto 5. Esto a mí ya me hace dudar de la información que tú puedas poner. Tú puedes redondear, sí, profesor, pero eso sale, son 1.237.5 sacos. Ya, pues, pero no vas a costear 1.237.5. Yo recuerdo, paréntesis, hace años, cuando le pedí a un especialista que me hiciera una verificación de campo, ¿no? Y el plan de negocios era de gallinas ponedoras. Y yo le decía, a ver, mira, ¿sabes qué? Ya, toda la proyección, perfecto, está bien. Está perfecto, o sea, ya has proyectado tu plan de producción o de crecimiento, sí tiene sentido. Me hice acompañar de un especialista en avicultura, pero ¿sabes qué? Lo que necesito es la información de base, la situación actual, la línea base, de dónde sale o dónde partes, cuál es tu punto de partida. Ah, perfecto, no te preocupes, yo voy a hacer una verificación de campo. Perfecto, se fue a verificación de campo. Emite el informe y me coloca que tiene, una cosa así, 45.4 gallinas. O sea, 45.4 gallinas. ¿Cuánto es? ¿Cómo has contado las 45.4 gallinas? Claro, probablemente me hayas dicho, ah, no, en promedio, mira, hay un total acá de, no sé, no sé cómo se dice, pero bueno, hay una cantidad total de 500 gallinas y son tantos productores, divides y te sale 44.4. Ya está bien, pero, o sea, tú eres profesional, pues no puedes mostrar ese tipo de información. Pero bueno, sigamos. ¿Dónde estábamos? A ver. Ah, estábamos viendo los costos de producción, ¿no? Y tienes acá 76 mil soles en costo de producción.
en materiales e insumos y tiene 137.700, E48. E48, y aquí tienes 12 jornales para deshiervos, podas, manejo de sombras, fertilización, cosecha, despulpado, lavado y secado. 137.000 soles. ¿Ok? Y por eso tengo 237.000 soles de, perdón, 213.000 soles de costos de producción. Entonces tengo acá 237.000. Eso es lo que estoy evaluando. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ok? Ahí están los costos de producción. Luego vamos a criticarlos un poquito. Y estoy considerando 86.000 soles de capital de trabajo. Entonces, voy a capital de trabajo B41, y aquí está B41, y tengo aquí insumos. Estoy asumiendo, o sea, necesito de inversión en capital de trabajo una cantidad para comprar insumos. Y estoy considerando B14 por B7. A ver, B14, insumos 75.000 soles por 37.5%. Vamos a ver de dónde sale 37.5%. Días a financiar, 135. A ver, vamos a ver. Ciclo de cobranza, días de crédito, proveedores, días a... Bueno, ha puesto una forma allí, de aquí la vamos a revisar, ¿ok? A lo que voy es lo siguiente. Miren, yo aquí estoy financiando capital de trabajo, perdón, insumos. ¿Sí? Estoy financiando insumos. Estoy financiando los mismos insumos que tengo acá. Yo necesito el primer año 76.000 soles en insumos. ¿Sí? De los cuales yo estoy anticipando estos 28.000 soles. Y necesito para el primer año 137.000 soles de mano de obra. Y yo lo estoy anticipando con 51.000 soles. 51.000 soles. ¿De acuerdo? Significa, y ahí por favor me siguen, si no volvemos a repetir. Significa que de estos 213.000 soles que yo tengo de costos de producción, ya estoy financiando previamente estos 86.000 soles de capital de trabajo. Ya estoy financiando esto. O sea, yo necesito para el primer año 213.000 soles. Y he adelantado 86.000 soles. Por eso lo necesito ahora, en el año cero, en la inversión, capital de trabajo, 86.000 soles. Pero estos 86.000 soles no están disminuidos en esos 213.000. Quiere decir que estoy duplicando la información. Por eso, a un ardid matemático, y para no duplicar la información, yo lo que hago es acá. Si yo estoy considerando capital de trabajo por 86, por 7.9 y por 8.7 aquí, y le resto estos, hemos visto que la suman 103.000 soles, ¿qué pasa si primero resto 113.000 soles y luego le sumo lo mismo? Estoy haciendo que todo eso desaparezca.
que sume cero. Ah, pero profesor, entonces estoy quitándole a los costos. No, no le estás quitando los costos, porque los costos siguen siendo los mismos. Por eso la recuperación del capital de trabajo. ¿Dudas? ¿Repetimos? ¿Avanzamos? A la una, dos. A ver, vamos a ver qué es en el chat por ahí. Repetimos, no hay ningún problema. Miren, yo tengo aquí 213,000 soles. ¿Ok? Estos 213,000 soles yo los necesito. ¿Ok? Ya estoy funcionando, año 1. ¿Qué ocurre primero? ¿Los ingresos o los costos de producción? Yo para tener ingresos, antes necesito producir. Y para producir, necesito incurrir en costos, ¿verdad? Yo no tengo dinero si es que no vendo. Ah, entonces, ¿cómo haces para asumir esos costos de producción que te van a generar luego unas ventas y unos ingresos? Está bien, considero un capital de trabajo. Como no voy a tener ingresos aún, considero un capital de trabajo. Considero que necesito 86,000 soles para financiar insumos y mano de obra, como lo hemos visto en los cuadros. Entonces, ¿qué pasa en el primer año? Primero invierto esos 86,000 soles, hago mi venta, tengo mis ingresos y sigo asumiendo mis costos y gastos. ¿Qué pasa? Que cuando yo calculo los costos de producción, yo calculo todos los costos de producción. ¿Cuál sería una alternativa? Y ojalá que se pueda entender mejor esto. A ver, miren. Una alternativa es decir, ah, perfecto. Como aquí tengo 213,000 soles de costos de producción, pero yo de esto ya asumí una parte. A ver, está mal, efectivamente. Vamos a hacerlo de otra manera, ¿ya? Porque los signos a veces nos juegan en contra. Vamos a explicarlo de otra manera. Miren, yo acá tengo... ¿Cuántos son los costos de producción en el primer año? Son 213,000, voy a ponerlo en número como tal, ¿ya? 937.5. ¿Sí? Yo ya tengo aquí, estos son los costos de producción del primer año. ¿Sí? Pero de estos costos de producción, yo ya adelanté. Ya adelanté 86,000 soles. Quiere decir que lo que yo necesito en el primer año como costos de producción son los 213,000 soles menos lo que yo ya adelanté. Y lo que yo adelanté son estos justamente esos 86,000 soles. Entonces, para evitar duplicarlos, yo lo que hago, no necesito 213,000 en realidad, porque una parte ya lo asumí aquí en inversión con capital de trabajo. Entonces, lo que yo necesitaría aquí es solamente 127,000 soles. Lo mismo pasará acá. En estos 235
Yo ya adelanté esto. Los 7,976. Entonces, realmente no necesito 235,000. Lo que necesito es 235,000 menos los 7,976 que ya adelanté en el año anterior. Si yo hago esto, si yo hago realmente lo que necesito o lo que requiero, la liquidez que requiero, ya no tendría que recuperar capital de trabajo. Pero, como yo no estoy haciendo eso, yo estoy considerando todos los costos, como si los estuviera asumiendo en este periodo. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Duplicar. Aquí están metidos estos 86,000 soles. Entonces estoy duplicando dos veces, estoy poniendo la información dos veces. Por eso es que haces una estrategia de recuperación del capital de trabajo. En realidad, estos 103,000 soles no es dinero en efectivo. No es la recuperación del capital de trabajo, no es un ingreso extraordinario, no lo es. Porque técnicamente está sumando cero. No estoy haciendo nada más. ¿Ok? ¿Ahora mejor? ¿Mejor? ¿Más explicadito? Entonces, por eso es que el capital de trabajo se recupera de esa manera. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo sirve para financiar costos de producción. Porque asumes que no tienes, que en este periodo no tienes todo esto. Y tú no puedes generar ingresos primero antes que los costos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se hace esta estrategia de recuperación del costo de producción. El ejemplo anterior, veíamos que habían hecho como unas fórmulas un poquito extrañas. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se debe considerar el costo, el capital de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Si no, para ir avanzando. ¿Ok? ¿Dudas? Ninguna. Entonces, luego hablamos de valor residual. No, perdón. Sí, aquí está. Valor residual. Recuerden que el flujo de caja económico era flujo de caja de inversión, flujo de caja de liquidación y flujo de caja operativo. El flujo de caja de inversión, lo hemos visto aquí, necesitas todo esto en 2 años. Recuerden lo que decíamos del flujo de caja de inversión. Responde a una pregunta, ¿cuánto necesitas y cuándo lo necesitas? En este caso, lo que se lee aquí es que tú necesitas, en total, necesitas 318,000 soles distribuidos en los dos primeros años. ¿Ok? Ahí tienes el flujo de caja de inversión. ¿Qué? ¿Tú ayer te vi con el alcalde? Sí. Ah, por ahí nos bajamos. Vamos a silenciar. Perfecto. Luego, flujo de liquidación. El flujo de liquidación es sencillo. ¿A qué responde? Recuerden que estamos hablando de un periodo de tiempo. Este es un plan de negocios evaluado a un periodo, a 5 años. Es decir, en 5 años, tú estás proponiendo una inversión para que en 5 años haya una recuperación. ¿Ok? Entonces, después del 5º año, ojo, olvídense un ratico del Procompite, que es una fuente del Estado. En 5 años ya a ti no te debería preocupar lo que pase.
Por eso es que existe el tema del valor residual. El valor residual lo que te dice a ti es, mira, pasado los 5 años, tú ya recuperaste la inversión. Y después de eso, tú liquidas, si quieres, todos tus activos. Eso en una situación normal, de inversión privada. Porque claro, dile tú al gobierno regional o dile tú al ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura, dile, oye, ¿sabes qué? Pasados 5 años, yo voy a liquidar los activos, ¿ya? Y va a desaparecer esta organización, porque ya rentabilicé, ¿ya? Olvídate, pues no te financia nada. Por eso. Entonces, en este caso, ha considerado 150,000 soles de capital de trabajo. Miren, estamos hablando de una tasa de retorno amplia, 83%. Y un ban de 610,000 soles. Vamos a ver qué pasa si tú le quitas esto. En principio, no pasa absolutamente nada. Entonces, pero vamos a ver si está bien considerado. Luego, 150,000 soles. ¿De dónde salen los 150,000 soles? Está ganancias y pérdidas, F4. F4 dice ingresos extraordinarios y sale de la pestaña depreciación H12. Vamos a depreciación H12 y aquí tiene 150. Obras civiles, tú le has puesto 5% al año. Entonces, sí, está bien de alguna manera. Y aquí tienes... has calculado cuánto has invertido en terrenos y obras, a ver, es F6 y F15. F6 módulo de secado del café. Ah, aquí hay un tema. ¿Y qué más será? A ver. F6 y F15. Vamos a ver. Y F15. ¿Qué es F15? No hay nada. Entonces entiendo. A ver. F6 y F15. Lo que se está depreciando aquí básicamente son los módulos de café, ¿no? Entonces, estás asumiendo que hay una depreciación de 5% al año. ¿Cuánta vida útil estás dando a esos módulos de café si son 5% al año? Estamos hablando de 20 años. ¿Sí? ¿20 años? Vamos a ver. Estamos hablando de F, a ver, sí, 20 años. Porque estás haciendo una depreciación lineal, aquí está, de 5%. Si estás considerando 5%, significa que estás depreciándolo a 20 años. 20 años. Aquí hay un... Esto no está muy detallado, ¿ok? No tengo el expediente de esto, pero según lo que se entiende aquí es un módulo de secado de café. Según los datos aquí, es 1 metro cuadrado. Imagínense 1 metro cuadrado para un módulo de café de 200,000 soles. ¿Ya? Pregunta. No tengo el detalle ya. No tengo el detalle. Pero los módulos de secado de café, para los que conocen un poquito más de café, seguramente me corregirán,
Para el café, tienes de alguna manera dos maneras de secarlo. ¿Ok? Uno es, bueno, tres incluso. No han visto algunas veces que ya son prácticas que se ven cada vez menos, ¿ok? Que pone unas mantas y el café se expande y se seca naturalmente. Luego hay unos secadores solares que son construidos con madera, cubiertos para que se cubran de las lluvias, evitemos las mantas que están expuestas no solamente a las condiciones climáticas, sino a alguna gallinita por ahí que pueda pasar y dejar sus sorpresas. Y luego tienes el secado a través de las guardiolas, que manejan un secado uniforme y todo eso, ¿no? Creo entender que es un módulo de secado, no sé si sea, la verdad, que una losa, aunque por un metro cuadrado, no lo sé. No tengo el detalle, ¿ya? No tengo el detalle, pero sí es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque no le creo yo que estás exagerando con 20 años de vida útil. 20 años de vida útil. O sea, no creo, la verdad, que un módulo, ni la guardiola. ¿La guardiola cuánto puede tener de vida útil? ¿10 años? ¿Promedio? ¿El módulo de secado de café? Sí, aproximadamente, sí. Porque va a depender de la madera que utilicen también. Sí. O sea, 20 años a mí me hace dudar, ¿ya? Me hace dudar, pero de alguna manera podemos evidenciarlo o evaluarlo viendo el expediente. Aquí es muy amplia la información, ¿no? Pero bueno, que 20 años de vida útil para un módulo de secado, cuando, claro, tú lo pones como obras civiles, ¿no? Y obras civiles, sí, pero eso es una obra civil, no sé qué tal, hay que ver qué obras civiles tienes, ¿no? Pero bueno, luego tienes inversión fija intangible. ¿Qué es inversión fija intangible? A ver, vamos a ver, que lo estás depreciando. No puedes depreciar, pues, la elaboración del plan de negocios. Gracias, Roberto. Ya, volvemos. No puedes, pues, el plan de negocios ya. Te costó 5,000 soles la elaboración del plan de negocios. No puedes, pues. No puedes, depreciarlo. O sea, no. Se deprecian los activos fijos. Los intangibles no los puedes depreciar, pues. No se deprecia. Entonces, aquí hay, bueno, igual no está, es como si no estuviera, ¿no? Porque no está considerado. En fin, pero lo que quería era que vean aquí el tema de cómo ingresa, cómo se muestra el flujo de caja de liquidación. Aquí están utilizando un valor residual bajo el método de depreciación lineal. ¿Ok? Es valor residual o valor contable. Contablemente, ¿cuánto vale eso en libros? Vale 150,000 soles. Y por eso lo ingresas como un ingreso. Algunos lo ponen como ingreso extraordinario. ¿Ok? Pero esto no es tan sencillo. O sea, ojo que no sé si le lograron pasar, pero la SUNAT ya piensa por nosotros. La SUNAT no, cada vez nos deja menos espacio para la interpretación. O sea, la SUNAT ya te establece ciertos parámetros para depreciar. Hay una norma contable de depreciación que les sugiero que puedan revisarla. Yo debo tenerla por ahí para poder alcanzarlos. ¿Ok? Entonces, no es a mano alzada, ¿eh? No, yo creo que esto tiene una duración de 20 años, pues no, de 30 años, no, ya la SUNAT empieza por ti. Pero bueno, ahí hemos visto cómo ingresa en el flujo de caja el valor residual. ¿Ok? Entonces, vamos a silenciar por ahí, se abrió el micrófono, ahí ya se apagó. Miren,
Hasta el momento, salvo este valor residual, este 83% va teniendo sustento hasta el momento. Entonces, ¿qué queda hacer? La evaluación del operativo. El operativo es ingresos menos egresos. Ok, entonces vamos a ver cómo se han calculado los ingresos. Entonces, vamos aquí. Está de ganancias y pérdidas B3. Vamos, está de ganancias y pérdidas B3. Aquí están las ventas. Plan de producción B27. Vamos a nuestro plan de producción B27. Y nuestro plan de producción D27 te muestra que tienes unas ventas de 200, perdón, de 556,875. Ok. Entonces, ¿está bien o está mal? Vamos a ver. Estamos hablando de un precio base, un precio inicial de 400 soles por quintal de café. Entiendo, no tengo datos para poder tener mayor análisis en este momento. Entendemos que es café pergamino. ¿Ok? Café pergamino en quintales de 55.2 kilos. 450, ¿de dónde sale? Asumo que es un tema de, ya tendrá el estudio de mercado un sustento a este precio. Pero luego vemos que tiene un crecimiento en el precio. En este caso, estamos hablando de un crecimiento de 3.5% para el segundo año y así sucesivamente. Aquí ya no. Entre el del 1 al 2 crece 3.5% y del 2 al 3 crece 3.5%. Entonces, ¿sobre qué crece el precio? ¿Sobre qué crece el precio? Aquí estamos viendo producción anual, tal. ¿Sobre qué creen que puede crecer el precio del quintal de café de un año a otro? ¿Algún aporte? Evítense tener este tipo de crecimiento en las ventas. Evítense el tener este tipo de información. Porque esta información, perdón, como tal, no tiene ningún sustento. Salvo que demuestres que ese 3.5% tiene un sustento en algo. ¿En qué te basas para crecer 3.5%? Si no tiene ningún sustento, puedes asumir. Ojo que recuerden que estamos hablando de precio proyectado. Y la pregunta que puede caer de maduro es, ya, pero profe, ¿sobre qué proyecto precio? Y tienes opciones. Primera opción es el último precio pagado. Considera el último precio pagado, que no asume que te van a seguir pagando lo mismo. Esa es una manera. Y si yo asumo esto, quito esto que no tiene ningún sustento y quito lo de acá. ¿Qué otra manera? Precio promedio de los últimos
5 años. Siempre y cuando la fluctuación, aquí no está la fluctuación del precio, no está. Siempre y cuando la fluctuación del precio, si esto es mi curva, haya tenido cierta regularidad en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque también te puedes encontrar una situación donde el precio haya tenido picos y lógicamente sacar un promedio de esa situación es simplemente antipedagógico. ¿Ok? Siempre y cuando haya tenido una regularidad, una constancia en el precio, puedes utilizar el último precio pagado. Perdón, el promedio de los últimos 5 años. Y lo otro es si tienes ya un contrato de compra futuro. Ya, si tienes un contrato firmado, ya es otra cosa. Otros me podrían decir, profe, pero una carta de intención de compra. No, pues. Porque la carta de intención de compra lo único que te dice es, yo quisiera comprarte, tengo intención de comprarte, pero no hay ninguna obligación de por medio. ¿Ok? No, pero en la carta me ponen precio. Si alguien te pone una carta de intención de compra, precio, duda. Duda. Porque ninguna empresa seria, formal, se puede comprometer con una carta de intención de compra a poner precio. Ninguna. Porque eso es someterse a unas exigencias futuras. Oye, tú me dijiste que me pagabas este precio. Sí, pero era una intención. Pero ¿y cuál? Tú me pusiste esto aquí. Por eso le digo, no hay ninguna empresa seria, formal, que sepa del negocio, que te pueda proyectar una carta de intención de compra. Si haces esta corrección, a ver, ¿qué pasa con tu flujo de caja? Ya está bajando un poquito. Ya está bajando un poquito. 79%. Aún así, es mucho más que el 20% que le has pedido, ¿no? Entonces, ¿qué le estás exigiendo? Entonces, a nivel de precios, ya digamos que has hecho una corrección. Lo único que tenemos que verificar es que esos 450 soles por quintal sean los correctos. ¿Ok? Sean lo que realmente se está pagando, ¿no? Aquí falta una información del año base. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, pero no hay una información inicial, no hay una información del año base como para poder comparar. Normalmente los flujos de caja, la información se presenta de esta manera. Pero les decía que el formato ProCompite es bien sencillo, ¿no? Pero para permitir, para ver cuál es el impacto que vas teniendo, siempre se recomienda poner un año base aquí para ver la información. Pero bueno, hemos hecho esa corrección en precio. Yo diría, vamos a quitarle esto. Quitarle liquidación, valor residual. Vamos a quitarle, estamos en 77. ¿Por qué? Porque lo que siempre digo yo, o sea, el Estado no va a invertir a 5 años. El Estado invierte para que puedas sostenerse en el largo plazo y además invierte pensando que tú vas a permanecer como agente económico organizado. No va a financiarte algo que en 5 años desaparezca. No invierte con esa lógica. Pero bueno, vamos a ver ahora los costos de producción. ¿Ok? Costos de producción. Pero, ojo, perdón, recapitulamos. Hemos corregido ingresos. Los ingresos estaban a cesión y pérdida, C3, estaban a cesión y pérdida, C3 vienen de plan de producción. ¿Por qué? Porque a nivel de ingresos necesitas el precio y el plan de producción. Vamos a evaluar el plan de producción. El plan de producción, perdón, ¿dónde viene? Plan de producción de 27. Plan de producción de 27. Estás multiplicando 450 soles por quintal de café por una producción de 1237.5 quintales. ¿Ok? Es bastante. B9. Vamos a ver a B9. B9. A ver. B9. Tienes acá.
Estás redondeando, tienes, a ver, tienes 25 quintales por hectárea. Tienes el rendimiento de 25 quintales por hectárea y tienes 45 hectáreas. Y tienes un rendimiento de 25 quintales, con lo cual tienes una producción total de 1.125 quintales. Y actualmente, ¿y qué estás asumiendo? Que tienes un crecimiento de 10% anual. Y esto lo reflejas aquí. Redondeas a 10%, sumas su 10% y 1.237. El segundo año también crece 10%, el tercer año también crece 10%, y a partir del tercero, cuarto y quinto año se mantiene constante. ¿Sobre qué voy a trabajar este incremento de producción, de productividad? ¿Sobre qué? Tengo 45 quintales. Tener 25 quintales para una organización agraria, o llamémosle un agente económico organizado, no es poco. No es poco, ¿ah? Y el primer año estás creciendo 10%. Y el segundo año 10% adicional. O sea, estás casi llegando a 30 quintales por hectárea. Vamos a ver cuánto es la proyección al tercer año. A ver, entonces, está en formato celdas. Estás llegando de 25 a 33 quintales por hectárea. Si ustedes utilizan la herramienta del marco lógico, yo identifico una problemática, ¿ok? Identifico una problemática y planteo unas soluciones. En este caso, la solución que yo estoy planteando es el secado. Solamente el secado. Vamos a verlo acá. Inversión. Es donde está la pestaña de inversión. Estoy financiando básicamente el secado. Terrenos y obras, el módulo de secado, con 200.000 soles. Estoy diciendo que estoy asumiendo que el espulpado, el lavado, todos los procesos post cosechas están bien. Solamente necesito una inversión en la etapa del secado del café. O sea, si yo voy a secar café o voy a mejorar el proceso del secado, tiene sentido que tenga un mayor rendimiento, probablemente tenga un mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienes menos porcentaje, si quiero defenderlo, ¿ya? Si quiero ser abogado del diablo. Tienes mayor cantidad de grano seco, pero cantidad, vas a checar lo mismo. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? O sea, lo que no encuentro es una relación directa entre la mejora del secado y la mejora en la cantidad de productividad, de rendimiento. No lo veo. Por eso... Igual, crecimiento de 10%, ¿sobre qué calculas ese crecimiento de 10%? Y si es un crecimiento anual de 10%, ¿por qué no 8?
¿O por qué no 13? No sé. ¿Por qué no? Si yo estoy, ojo que el plan de negocios tiene que trabajar de la forma o proyectar de la forma más pegada a la realidad. Y yo estoy asumiendo que estoy creciendo 10% en rendimiento. ¿Sobre qué? Si quiero hacer una corrección, mantengo todo igual. Aún así, vamos a ver. Esto sigue siendo rentable, ¿no? Entonces, ojo que no por tener mayor TIR vas a estar mejor evaluado. No. O sea, 64% es un montón, ¿no? Es un montón. Y si yo estoy trabajando en la parte del secado. Licenciado. Adelante. Licenciado, cuando, por ejemplo, cuando la TIR sale demasiado alta, como estamos viendo ahí, 84%, 79%, ya, digamos, ¿no le parece que está bien forzado ya el plan para que salga súper rentable? Correcto. Correcto. Están forzándolo, más que, no creo que lo estén forzando ya. Yo creo que están poniendo datos solamente con la intención de obtener el financiamiento. Y esto está claramente hecho desde sentaditos en tu escritorio. Y lo vamos a ver ahora, luego, ¿ah? ¿Por qué? Porque aquí no hay un plan de producción, pues. Y ese es el el riesgo del formato que compite. Claro, ahí, licenciado, ahí también faltaría analizar el plan de producción, el plan de mantenimiento que tienen, ¿no? Porque esos a mí son los me costos, parece también, que todavía no nos hemos metido ahí. Claro, no, pero un tema son costos de producción y los otros son de mantenimiento en el caso del café, ¿no? Los costos anuales que se tiene para mantener el cultivo. Entonces, pero es parte digamos que es parte de los costos que todavía no hemos visto. Y también me parece que subir el incremento de 25 a 30 y, a 33, creo que era, ¿no? Ajá. Me parece también bien alto, para café bien alto. Ajá, o sea, para a mí 25 quintales por hectárea de café ya me parece un gran logro. Y de ahí llevarlo a 33 quintales ya es bastante, digamos, arriesgado. Pero si tienen sustento, podrían proponerlo. Pero bueno, vamos, seguimos con ello. Muchas gracias por los alcances, ¿no? Entonces, hemos hecho corrección. Estaba diciéndolo. Si yo estoy invirtiendo en una parte del proceso, que es una parte delicada, que es el tema del secado, el mejorar el tema del secado, de alguna manera, me podría ayudar a mejorar esto. O sea, el precio. Más que la cantidad. Yo sí podría defender y decir, oye, mira, un indicador de calidad en el café es el porcentaje de humedad. Actualmente lo tengo en 16%, por poner un ejemplo. Pero con la inversión que estoy haciendo en el secado, mejoro ese indicador de calidad y tengo un cliente que valora ese punto, ese indicador, y me está pagando más. ¿Tiene sentido? Tiene más sentido que incrementarlo de manera arriesgada con un porcentaje de 3.5%. Si tú has decidido o has definido con tu cliente que tu porcentaje de mejora por la mejora que estás aplicando al secado es 3.5%, bienvenido sea, pero eso tienes que identificar, o sea, tienes que registrarlo, tienes que detallar ese dato. ¿Ok? Luego, el tema de plan de producción, a mí no me convence.
igual café pergamino, con un rendimiento de 25, les decía, ya me es bastante, con 33% como estaba, perdón, con 33 quintales como estaba, con un crecimiento de 10% al año, me parece bastante loco, por decir, por llamarlo menos, ¿no? Vamos a poner 0%. Hasta ahí, de alguna manera, hemos hecho una ligera corrección al tema de los ingresos. Ingresos, precio por cantidad. ¿Ok? A ver, ¿y por qué está incrementando? A ver. ¿Y por qué incrementa aquí? A ver. Si hemos hecho precio igual y cantidad igual, ¿por qué está incrementando? ¿Por qué sigue incrementando? A ver, miren. A ver, vamos a volver acá. Hemos mantenido producción. Hemos mantenido precio. Ah, sigue incrementando acá la producción. A ver, vamos a ver. Producción en quintales. A ver, ¿dónde sale esto? B9. Este de acá. Ah, también le ha metido 10%. A ver, vamos a ver cómo era. 10%. Ah, es que aquí no lo ha puesto con fórmula, ¿no? Esto vamos a llevarlo, vamos a hacer una fórmula acá. O vamos a jalar de acá, ¿ya? Ya. Uy, no sé por qué se mueve esto. Esto debería ser, luego pongo 0%. Debería mantenerse B9. Ya no debería ser. Esto ya no debería ser el 10% de crecimiento. Eso nos va a llevar a, aquí está, se va a corregir. Ya estamos en 52%. Miren cómo ese dato ha inflado completamente la rentabilidad. Ya estamos en 52. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón, al menos suficiente, para tener un rendimiento, una mejora en el rendimiento de 10% cada año durante los dos primeros años. No hay, con lo cual lo corrijo y tenemos ahora sí ya unos ingresos constantes de 506 mil soles. Eso genera que la tasa interna de retorno, a pesar de que sea menor, perdón, a pesar de que sea mayor que la, a pesar de que haya bajado, a pesar de que haya disminuido, sigue siendo mayor que la tasa de descuento. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos a meter a los costos de producción. Aquí vemos que los costos de producción de 213 pasan a 258. ¿Ok? Y vamos a ver de dónde salen. Estas ganancias y pérdidas, C5. C5, costos de producción, también parte de los costos de producción, C12. Y aquí están los costos de producción, C12, y tienes, a ver, acá están, materiales insumos, qué loco, ¿no? Miren, así, como yo hice crecer en 10%, mi producción, mi rendimiento, también crecen mis costos al mismo ritmo. De 76 mil, lo hago crecer a 10% en el primer año y 10%, en el segundo año 10% y en el tercer año 10%. Y en el cuarto ya lo hago, a partir del cuarto ya se estabilizan. O sea, estamos hablando de 258 mil soles, ¿ok? Sobre, a ver, vamos a ver cuánto es, vamos a ver cómo calculo, miren, a ver. Ya, vamos a calcular sobre la corrección. Estamos hablando de cuánto es el costo unitario. A ver, 258 mil
entre cuántos quintales en totales tienes al quinto año, tienes 1.125 quintales, estás hablando de 230 soles por quintal de café. Eso implica un precio por kilo de 4.17, costo unitario por kilo de café. ¿Ok? Claro, es completamente rentable si es que yo considero 450 soles por quintal. Son 8 sobre 4. 4 es el costo de producción del café, de un kilo de café, 4 soles. 8 es el precio que están pagando por quintal. Pregunto. Asumamos que es así, que el precio es así. Perfecto. Voy a analizar los costos. Perfecto. ¿Cuánta mano de obra necesitas para una hectárea? Ah, no sé. Según esto, vamos a asumir el primer año. Un ratito que pase la ambulancia. Supuestos, necesito 75 mil soles de insumos. 75 mil soles de insumos. O sea, estoy... A ver, si estos son 300 sacos, estoy calculando... Vamos a redondear 7 sacos de NPK. Son, deben ser sacos de deben ser de 25 kilos, ¿eh? De fertilizante NPK. Conocedores del café, el NPK es suficiente para garantizar un rendimiento de 33 quintales por hectárea. ¿De 25 quintales por hectárea? ¿Es suficiente? No sé. Creo, por el poco conocimiento que tengo en la materia, de la estructura de costos de una cadena productiva como el café, que esos son costos muy bajos para tener rendimientos tan altos. Mano de obra. Estamos hablando de una cantidad de mano de obra. Son 68 jornales. A ver, son 68 jornales. Miren, a ver si me estoy equivocando yo. Yo digo que necesito... Aquí estamos hablando que necesito 137 mil soles, ¿sí? 137 mil soles de mano de obra, ¿sí? Acá está. Significa que yo tengo 137 mil soles, 137 mil 700 soles. Estoy hablando de 3 mil soles de mano de obra por hectárea, ¿sí? 3.000 soles. Considerando el jornal, estoy hablando que por hectárea necesito, bueno, están los 68 jornales por hectárea. Ya está, ya lo habían calculado ahí. Tengo 68 jornales por hectárea. Ahora, en una hectárea, miren, que se están cosechando, que se van a trabajar 25 quintales, necesito un jornal para la selección y el ensacado. 3 jornales para lavado y secado. 2 para el despulpado. 36 para la cosecha. Esta cosecha, esto debería ser un costo variable. Fertilización 6. 5 para manejo de sombra. 3 para poda y 12 para deshiervo, asumiendo que son 3 deshiervos al año. Ahora, esta cantidad, estos,
este nivel de mano de obra se necesita para el café? Probablemente, ¿ya? 68 jornales por hectárea, probablemente. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es en el tema de la fertilización y todo lo demás. ¿Ok? No permite esto hacer mayor análisis. No permite hacer mayor análisis. Con lo que a mí me lleva a poner en duda todos estos costos. ¿Qué tendrías que desarrollar? Una estructura de costos. Una estructura de costos por hectárea o una estructura de costos, sí, por año, que implique, ¿por qué? Porque esa estructura de costos que tú estás proponiendo, cuando hablo de tú, o sea, esto es para que ustedes lo vean, ¿no? Esta estructura de costos probablemente sea, esto está bien, ¿ya? Pero esto puede ser para el año 1. Si tú estás hablando del año 2, donde tienes mayor producción, tal vez los de hierbos se mantengan. La poda tal vez se pueda manejar. Manejo de sombras, la fertilización va a depender de cómo incrementes la fertilización. La cosecha. Si incrementa tu cantidad de producción, lo lógico es que incremente también tus jornales de cosecha. Y no puedes decir, ah, incremento la producción 10% y 10%. No es tan sencillo, pues, detállalo. Despulpado, si tienes mayor producción, ¿no te parece que deberían incrementar también la selección y el ensacado y todo? Eso a nivel de costos de mano de obra. A nivel de costos de producción, en el tema de los insumos, no me da para hacer un análisis más profundo. No da. Lamentablemente, es muy sencillo, muy general el poner 300 sacos a 250 soles. Es muy genérico. O sea, yo pondría en duda, pongo en duda esta información. A ver, aquí solamente trasladan. Esa es una estructura de costos, fíjense, que aparentaba ser un poco más detallada, pero lo único que hacen es pasar la información. De material directo, mano de obra directa, indirectos no hay indirectos aquí. Y ya está, ¿no? Y nada más. ¿Qué más? Ponen gastos de operación, C7, gasto de ventas y gastos administrativos. Costos de operación, B4. Esto viene de B16. Tienes flete terrestre, 6,750. ¿De dónde sale? De B18, costo de producción B18 por 6. A ver, costo de producción B18 por 6. B18, cantidad por 6. ¿Qué significa por 6? 6 soles, no lo sé. Probablemente 6 soles por quintal cobrarán, no sé. Aquí lo está multiplicando la cantidad de quintales por 6. ¿Qué significa 6? No lo sé. El que ustedes hagan esto así, tan sencillo, impide la evaluación, impide una correcta evaluación. Ah, pero ¿cómo ponerlo? Sencillo. Pones por acá, costo por traslado, costo por quintal. Pones traslado de café. Ya.
6. Está cobrando 6 soles. ¿Por qué? Porque eso te permite, si tú jalas es. Te permite decir, ah, no, pero si esto sube a 7, ¿cómo varía? No, automáticamente, y no tienes que estar buscando y todo esto. ¿Qué más se incluye acá? Mano de obra administrativa, 950 soles por 12, gasto administrativo, no sé qué. Ojo que mano de obra administrativa no existe como concepto. No existe. ¿Ok? Y luego, 600 soles estás en útiles de oficinas, 50 soles cada mes. En fin, ya está, ya recontra generalizaste todo, ¿no? Entonces ya tienes un flujo de caja donde tienes acá gastos operativos o gastos en general, ¿no? Tienes impuesto a la renta. A ver cuánto está el gasto de impuesto a la renta. A ver, 29.5. Entiendo que es este impuesto o el régimen general de renta. Sí, podría ser. Va a depender del régimen tributario en el que esté el agente económico organizado. Tienes y armaste ya todo tu flujo de caja económico. Con 223 mil soles, con 301 mil soles, en los 5 años tienes una recuperación de 52.47% sobre una tasa de descuento de 20%. ¿Qué recomendación les doy? Aquí tienen dos opciones, ¿ok? Dos opciones. Tú me puedes decir, a ver, profesor, pero vamos a sentarnos. El formato de ProCompite te lleva a esto. Te lleva a tener, lamentablemente, te lleva a tener esto. Ah, costos de materiales y costos de insumos. Mano de obra directa, materiales e insumos indirectos, mano de obra indirecta, otros costos indirectos. Sí. Y dentro, y cuando entres a evaluar, tú vas a darte cuenta que vas a encontrarte evaluadores y evaluadores. Si tengo la oportunidad de evaluar esto, en el punto de análisis económico-financiero, yo a esto le pongo 0. No porque esté mal estructurado. No por eso. Es más, me puedes decir, profe, pero el formato de ProCompite te lleva a eso. Sí, te lleva a esto. Pero tú eres un profesional, pues. Tú eres un profesional que está dedicado a esto. Y es más, según esto, a ver dónde está. Según esto, se ha cobrado 5.000 soles para la formulación. Aquí está. Inversión fija intangible. Aquí está. Elaboración del plan de negocio, 5.000 soles. Entonces, claro, ¿Qué pasa con ProCompite, que también es a favor del formulador? También hay que decirlo, ¿no? Que las demás variables o las demás, sí, o los demás criterios de evaluación puede que tengan mayor peso o puede que tengan mayor valoración y hace que pases esta etapa, ¿ya? Si esto, porque conozco ambos niveles de evaluación, ¿ah? Conozco de adentro, ¿ah? A mí nadie me va a contar eso, yo lo he vivido. Conozco la evaluación de un plan de negocios, por ejemplo, de Agroideas, y conozco la evaluación de un plan de negocios de ProCompite. Y no estoy comparando, ¿ah? Simplemente estoy diciendo, ¿por qué? Porque
así quiera también el gobierno regional o la municipalidad poder tener mayores criterios de evaluación en otros componentes, no puede hacerlo. Porque están sometidos a una, iba a decir maldita ley, ¿no? Pero esto está mal decirlo así. Pero están sometidos a una ley con un reglamento que les impide salirse un poco de la... o les impide tener variables adicionales de análisis. ¿A qué iba? Que si este plan de negocios pasa por la evaluación de agroideas, y ojo, no estoy diciendo con esto que el gobierno regional o que agroideas sea mejor que el gobierno regional, no, nada de eso. Yo estoy seguro que este plan de negocios, si ha sido aprobado, ha sido aprobado por otros factores u otras variables que no son estos puntos. ¿Por qué? Porque las variables de la evaluación de Procompite me parece que son 7 variables u 8, de las cuales solamente una tiene el soporte económico. La otra es análisis del negocio, la definición del precio, la institucionalidad, etcétera, ¿no? Son puntos a favor de un formulador, pues. En cambio, Agroideas no tiene un marco normativo que por reglamento de evaluación, tal como lo tiene Procompite. Agroideas lo que tiene es un instructivo de evaluación que te define unas variables. Y esas variables no solamente tienen los puntos objetivos que los mencionan ahí, sino también tienen un porte subjetivo de cada uno de los especialistas. ¿Ok? Y estos especialistas sí tienen la potestad o sí tienen la libertad de hacer algunas observaciones que van más allá de tienen una libertad, un rango de actuación mayor al que tiene el equipo evaluador de algún gobierno regional y la municipalidad. ¿Qué les recomiendo a ustedes? O sea, no sean poco profesionales. O sea, no por eso ustedes van a decir, entonces aquí papayita, como decía en mi tierra, ¿no? Papayita esto. Porque pongo esto, sí. Pero ojo que también te puedes encontrar con un evaluador que diga, oye, ya está bien, tienes buen análisis de negocio, pero no considero que tengas que tu propuesta sea justificada a pesar del buen análisis del negocio que hayas hecho. Y te pongo puntos bajos. Y explico por qué. Entonces, no jueguen con su suerte, pues. Le den alternativas a la evaluación y tengan en cuenta que aquí es un concurso. Es un concurso. ¿Ok? Y estás compitiendo con otros agentes económicos organizados. Y tienes otro, y además tiene una ventaja también esto, ¿ya? Porque tiene la ventaja de que hay una exposición de planes de negocios. Cosa que no tiene, por ejemplo, Agroideas. Y en la exposición, que es la última etapa de evaluación, llegan los presidentes de los agentes económicos organizados. Y el equipo del comité técnico, el comité evaluador, tiene la ventaja de poder conversar con ellos, de poder desarrollar, hacerles las preguntas. No técnicas, ¿ya? Sino son... Bueno, ahí siempre hay una interpretación distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, una entrevista o una evaluación final donde involucre una exposición por parte del agente económico organizado, habiendo pasado toda esta evaluación, implica realizar preguntas no del fondo del plan de negocios, sino ya de más de conocimiento del plan de negocios por parte del agente económico organizado.
si sabe cuál es la inversión que se va a realizar. ¿Por qué? Porque al final el formulador tiene a veces la tentación de hacerlo en su escritorio, desarrollar toda la propuesta y proponerla, hacerle firmar al presidente de la gente económica organizado, de la organización, etcétera, y ya está, hacerlo pasar bien chévere el plan de negocios, y luego se aprueba, y recién cuando se aprueba, los productores recién se enteran, ¿no? Entonces, eso es lo que digamos, tiene ProCompite, ¿no? Entonces, claro, luego, esto no estoy seguro que tiene ProCompite, pero sí hay un análisis de sensibilidad. Es decir, después de todo esto, ustedes pueden decir, ah, claro, pero ya estamos aquí. Aquí hay financiamiento, miren. A ver. Vamos acá. Depreciación, costo de producción, costo de operación, capital de trabajo. Ah, veíamos que aquí hay un capital, aquí ha hecho una ciclo de conversión efectivo. A ver, ciclo de producción 210 días, ciclo de cobranza 15 días, días de crédito a proveedores 90 días, días a financiar, haces una fórmula, a ver, tiene de los 210 días, le sumas de producción, le sumas 15 días de cobranza, tu ciclo de cobranza, y le restas es una manera, ya, es una manera sencilla de realizarlo. Aquí tienen, y ojo, que yo lo que les voy a mencionar es lo siguiente, ya, vamos a nuestro flujo. Porque a veces el capital de trabajo se nos hace un monto, ¿ok? Acá tenemos que diferenciar, tenemos que, digamos, ¿cómo les explico? Saber un tema. ProCompite no financia negocios nuevos. Porque el nivel de financiamiento de ProCompite son bajos. Los niveles de financiamiento son bajos. Categoría A son un cofinanciamiento de 160 mil soles. Hasta 160 mil soles. Con 160 mil soles, ¿tú crees que vas a empezar una nueva producción? Difícil. 160 mil soles es complicado. En categoría B son un cofinanciamiento de 350 mil soles. ¿Ok? En categoría C, que es la nueva categoría, es 1 millón de soles de cofinanciamiento. ¿Ok? Entonces, con esos montos y lo que tienen es que principalmente ProCompite está financiando categoría A. Es decir, estamos hablando de financiamientos de planes de negocios en promedio de 200 mil soles. Con 200 mil soles no podrías empezar a trabajar un plan de negocios o un negocio. No podías empezar un negocio. Café. 200 mil soles para sembrar ¿cuántas hectáreas de café? Cuya primera producción es 3 años. Entonces, digamos que son montos que hacen, y es distinto a Bridías. Bridías tiene a veces niveles de inversión más altos. ¿Por qué? Porque vas a instalar o vas a renovar algunas hectáreas, ¿no? Entonces, pero ProCompite no. ProCompite son negocios que ya están en marcha. Si son negocios que están en marcha, este es, ojo, mi posición, mi opinión. Si son negocios que ya están en marcha, el capital de trabajo yo no lo considero. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay un año cero, eso no implica o no indica que recién empieces a trabajar. El año cero no indica, oye, recién estoy empezando. No, no, choche, no estás empezando recién. Estás continuando. Es decir, el año anterior
al año 1, si este es el año 2022 para ti, el año 1 es el 2021. O sea, en el 2021 ya hay un flujo y eso te permite a ti tener financiamiento para el siguiente año. Digamos, una continuación. No es año cero, ¿no? O sea, no es inicio del negocio. Industrialización. Hay unos gobiernos regionales y municipales que dentro de su informe de priorización, las cadenas que forman parte de ese informe, algunas de ellas tienen que ver con industrialización, con mecanización. ¿Ok? Entonces, no puedes, con la cantidad de inversión que tienes, no puedes construir una planta. Lo que normalmente se hace es mejorar un procesamiento, mejorar una línea de proceso. Entonces, la inversión como que va dirigida a determinada etapa de la línea de procesamiento. Entonces, eso hace que la misma gente económico organizado pueda financiar su capital de trabajo. Por eso, si está, y es más, los productores y productoras ya conocen cómo es este manejo, conocen. Entonces, les decía que los planes de negocios se basan en proyecciones y esas proyecciones tienen que estar muy cercanas a la realidad. Profesor, pero el capital de trabajo, tengo que considerarlo. Si quieres, considéralo. Pero yo creo, puedo equivocarme también, ¿eh? Creo que los negocios que tienen en marcha los diversos agentes económicos organizados hacen que no necesites ese capital de trabajo. Pero se coloca porque suele, en la estructura de la inversión, recuerden que Procompite, te pide un aporte, a ver, ¿dónde está? Inversión. Te pide un aporte, miren. Categoría A por el monto, Procompite. Luego te pide un aporte monetario y no monetario. El aporte que está haciendo Procompite es de, en este caso, 101,000 soles. 101,000 soles. ¿Qué porcentaje de la inversión? 33%. En categoría A, lo que te pide es 20% como mínimo de aporte. Entonces, y dentro de ese aporte, de esa contrapartida, te pide un aporte monetario, me parece, y esto lo podemos revisar en la última sesión que vamos a tener, donde vamos a hacer una recapitulación de todo, te pide un porcentaje mínimo de aporte monetario. ¿Ok? Entonces, y el cálculo de ese aporte monetario es sobre la contrapartida de la organización. En este caso está aportando 33%. De toda su contrapartida, el 33% es un aporte monetario. Está asumiendo, por eso es que las organizaciones colocan capital de trabajo. ¿Por qué? Porque claro, dicen ya, yo aporto mi mano de obra, yo voy a asumir esos costos. Y en este caso, el aporte no monetario también es, está asumiendo materiales de insumos y aporte no monetario es la mano de obra. ¿No? Me parece a mí que esto está un poquito forzadito, como decía su compañera. ¿No? Es un poquito forzado, porque, mira,
Es sencillo esto. El formato es súper sencillo, pero claro, esa sencillez no te debe llevar a ti a decir tranquilamente, ah, voy a incrementar los rendimientos en 10%. El precio también sube 3.5%. No, tiene una razón de ser. Cada dato que colocas tiene una razón de ser. ¿Ok? ¿Dudas en este punto? ¿Dudas hasta aquí? Recuerden, y les voy a comentar algo, que la próxima sesión, que ya le hemos alargado bastante, es el día 27 de julio, vísperas a nuestras fiestas patrias, vamos a tener un examen final. ¿Ok? Ya quisiera que ustedes hayan presentado un avance de algún plan de negocios que hayan querido hacer, todo esto, pero bueno, no ha habido la oportunidad. Pero la parte, digamos, académica y la parte de la certificación sí exige un conocimiento mínimo, y la forma de medir el conocimiento es a través de una evaluación. ¿Ok? Entonces, por eso que la próxima clase, ya en realidad tendríamos que haber terminado el día de hoy, pero bueno, por cuestiones que expliqué al inicio, hemos tenido que alargar un día más. Entonces, el día 27, espero que nos salgan de feriado largo y puedan conectarse. Sí. Hola, ¿alguien quiere participar? No, entonces, si no hay ningún inconveniente, creería que no. El día 27 estamos finalizando este curso. Y sí me gustaría, aparte del examen, ojo, que a mí el examen en realidad es parte del tema académico, ¿no? Pero la nota a mí no me dice mucho. O sea, un 8 no me dice más que un 15. ¿Ok? Pero por eso es importante la participación de ustedes. Si hay información de lectura, sí les puedo proporcionar información de lectura, pero básicamente hay información de análisis económico, de ciertas variables, de depreciación, de las bases de ProCompite. Ojo, que las bases de ProCompite ustedes tienen que... Es como el instructivo de Agroideas, ¿ah? Tienen que sabérselo al revés y al derecho. Saberlo si es que van a dedicarse a esto, ¿no? Formatos de anexos, por supuesto. Todo esto, a ver, vamos a ver si puedo ubicar la información. Todo eso está publicado. A ver, vamos a ver. Vamos a dejar de compartir esto un ratito, un segundito. Aquí hay una parte de instrumentos metodológicos. Aquí pueden encontrar todos los formatos, ¿no? Lo que sí no estoy seguro y acabo de percatarme, que esto lo tengan actualizado, produce. No sé si está actualizado esto, ¿eh? En todo caso, yo tengo los archivos actuales que se los puedo proporcionar. Sí, esto no está actualizado, porque el formato del plan de negocio, de acuerdo al nuevo reglamento, es el formato 10. Y aquí todavía lo tienen como formato número 7. Entonces, a ver... Vamos a descargarlo. Bueno, aquí se puede descargar. Entonces, aquí también pueden ver. Estas son las fases de ProCompite, ¿no? Que algunas les corresponde a ustedes como formuladores. En caso ustedes trabajen para una municipalidad, trabajen para un gobierno regional que esté implementando, tienen ciertas fases, como se explicó, me parece, al inicio. Se crea, hay una fase de aprobación del importe destinado a ProCompite. Y esto implica informe de sustento y el acuerdo de consejo. No se puede financiar una propuesta si no hay un acuerdo de consejo, ya sea regional o municipal. O sea,
cuando yo les decía, esto es una decisión política del gobierno regional o del gobernador regional o del alcalde provincial o distrital, era sí y no. ¿Por qué? Porque no es el alcalde, el gobernador regional, pueden impulsar, pueden decidir mover a su equipo para el tema de financiamiento de planes de negocios a través de la estrategia ProCompite. Sin embargo, no es un tema que dependa netamente de ellos, porque hay un acuerdo de consejo, es decir, los consejeros también juegan un papel fundamental, tienen que comerse el pleito. Esa es la fase de la aprobación, y esto resulta en una norma publicada en El Peruano, donde se publica cuál ha sido, se publica el acuerdo de consejo, hay todo un formato y es muy sencillo hacerlo, también no es nada de otro mundo. Luego hay una, ya perfecto, tú destinas una, digamos, destinas un importe, ¿no? Destinas, no sé, 10 millones de soles. ¿Ya? Esa es la primera parte. Sí, adelante. Ingeniero, una consulta. Yo estoy en la ciudad de Loreto, Yurimaguas. Esa zona, aquí no hay, o sea, el nuevo autor que va a entrar, desconoce desde aquí, ¿qué información, es quiero que me explique qué información, qué solicitud hay que presentar para hablar a la nueva autoridad? Ya, a ver, ¿hola? Wilder, sí te escuché. Mira, yo lo que te aconsejo, y si no tienes oportunidad, me escribes por interno. Tú, yo estoy, no sé si estás en el grupo de WhatsApp. Yo creo que sí. Sí, sí. Ahí tienes mi número, escríbeme si no tienes oportunidad. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que hacer es, lo que te recomiendo yo, es solicita una exposición de cuáles son todas las etapas de ProCompite. Y en ese caso, tienes la posibilidad de tener a nivel de agroideas como de, en el caso del Vidagri y de Produce. Entonces, si tú me escribes, podría coordinar con alguna persona para que te acompañe en la exposición. Si tú lo deseas, yo mismo puedo ayudarte a exponer. Pero sí, yo lo que se te pediría, seguramente cualquier equipo te va a pedir que tú coordines la reunión donde se pueda exponer cuáles son las fases de esto. Porque efectivamente, una de las razones que no se implementan ProCompite es justamente el desconocimiento de esta herramienta, ¿no? Pide apoyo más en Produce ahora mismo, porque Produce tiene la ventaja de que maneja todo el sistema. El sí ProCompite es un sistema de registro que lo maneja Produce. Ni Dagri ni Agroideas tienen todos los accesos a ese sistema. Entonces yo te recomiendo que inicies con Produce. Si no conoces por dónde ir, a quién convocar y todo eso, como te digo, me avisas por interno y yo puedo ayudarte a gestionar una reunión con Produce para que puedan exponerte y explicarte cuáles son las fases y tú puedes, pero sí es importante que tú convoques a las autoridades que van a tomar decisión, que se enteren un poquito cuáles son los pasos a seguir y cuáles son las bondades, sobre todo, de ProCompite. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. De nada. Gracias. Entonces decíamos, miren, ProCompite tiene unas etapas, ¿no? La primera etapa es la parte de la decisión política. Luego, una vez que se aprueba un monto destinado para planes de negocios, lo que hacen es una identificación de cadenas. Aquí la fase es identificación, priorización y autorización. En este proceso, lo que se tiene que hacer es, yo ya tengo 10 millones de soles. Yo ya sé que voy a financiar planes de negocios. Lo que tengo que definir aquí es las cadenas. Disculpe mi letra. ¿Qué cadenas voy a financiar? Este formato, esta información es desactualizada. Es la que está publicada, lamentablemente está desactualizada. Porque ya no hay un estudio de priorización. Ya hay un, lo que, lo que
existe hoy en día es un informe que lo hace el mismo gobierno regional y o la misma municipalidad, donde emite un informe dirigido, me parece, a la Gerencia de Desarrollo Económico, donde le dice, mira, ya, de esos 10 millones vamos a financiar estas cadenas. ¿Y por qué financiamos estas cadenas? Esto es tan sencillo que incluso el formato de Procompite, te dan ya un formato para que puedas llenar con, en este caso todavía es estudio, ¿no? Pero ya actualmente se trata de un informe de priorización de cadena. Y tú dices, mira, ¿sabes qué? Voy a priorizar la cadena, no sé, pues del café, del cuy, voy a financiar la cadena del aceite, de la aceituna, etc. Lo que sí no tiene sentido es que financies o propongas un financiamiento a una cadena que no es representativa de la zona de intervención. Imagínense que Cajamarca proponga el financiamiento, no sé, pues de, a ver, de aceituna. No es una, no sé si existe aceituna en Cajamarca, creería que no, pero no tiene mucho sentido. Entonces, lo que demuestra o lo que muestra ese informe de priorización es sustentar con diversas informaciones y aportes del mismo equipo, ¿por qué se está financiando, se está proponiendo el financiamiento en esas cadenas? Una vez que se apruebe ese informe, ya lo que viene es la implementación del proceso concursable. Se emiten unas bases y hay todo unos formatos que ahí sí siguen los agentes económicos organizados, ¿no? Todo esto se hace con el sistema, con el CIPROCOMPITE, ¿no? Y aquí, a ver, vamos a ver. Aquí debería estar el acceso al CIPROCOMPITE. A ver, vamos a ver. Aquí hay un manual de usuario. A ver, ¿dónde está? Aplicativos informáticos. No sé por qué no carga. Gráficos está aquí. No está. A ver, vamos a buscarlo. Sí, pero compite. A ver, gracias por compite. Aquí está. Aquí. Ah, esta es la. Me parece que esta es la nueva versión. A ver. Instrumentos metodológicos. Vamos a ver. No. Está desactualizado esto. Aplicativos informáticos. Aquí tienes, ¿no? De funcionarios y administrados. Cuando hay un registro, cuando se registra toda la información, te dan accesos, te dan acompañamiento y todo, ¿no? Y entras, te dan una clave. Entonces, esto es lo que tiene Procompite, ¿no? Entonces, tiene esas etapas y donde nosotros estamos ahora mismo es revisando estos, los contenidos mínimos. Todo esto va acompañado de, como le digo, hoy en día el CIPROCOMPITE es una, en realidad es un documento de gestión muy valioso. Ok, vamos a cerrar esto un toquecito. A ver. Aquí estamos ya. Nuevamente les decía, el CIPROCOMPITE es un sistema que te permite ir registrando información y todo eso, ir midiendo el avance de cada uno de los procesos que conforman toda la etapa de Procompite, ¿ok? Sin embargo,
tiene algunas debilidades, ¿ok? Tiene algunas debilidades, pero que eso no impide que hagas un desarrollo correcto del proceso concursable. Así que, por ese lado, no tenga ningún inconveniente. Es más, me consta que hay mucho acompañamiento en este caso. Yo menciono, si bien es cierto, podemos decir que el 88% en ese momento era de las cadenas que se han financiado a través de Procompite correspondían a materia agraria, y esa fue la razón por la que que el Procompite se partió en la parte de Produce y en la parte del Midagri, y dentro del Midagri se delegó en Agroideas esa función. Todo el sistema, a pesar de todo esa info, de todo ese sustento, el que maneja Procompite es Produce. Produce mantiene la rectoría, no de las cadenas, sino mantiene la rectoría del sistema. Y no hay accesos más que los que dan ellos. Entonces, ese es, digamos, lo que hace que siga teniendo presencia, Produce, ¿no? Yo estaba en los orígenes de esa partición, y en su momento les puedo contar que lo que se propuso era tener un sistema para materias agrarias y materias que le correspondían a Produce, ¿no? Pero luego, en la operatividad del CIPRO o del Procompite en general, se vio que no era muy operativo. ¿Por qué? Imagínense, ya yo digo, voy a financiar como gobierno regional café, leche, cuyes y además acuicultura. Acuicultura corresponde a Produce, ¿ok? Y luego, y las demás materias corresponden a Midagri. Entonces tengo que solicitar acceso a Midagri en esta plataforma y luego solicitar el mismo acceso a Produce en la otra plataforma. Entonces era como una melcocha. Entonces se decidió que Produce mantuviera el sistema, ¿no? Y le diera accesos a Midagri. Sin embargo, creo, puedo equivocarme, esto es mi percepción, mi opinión. Creo que no está funcionando correctamente. No está funcionando porque los accesos que tiene Midagri son muy limitados. Entonces, a pesar de eso, ojo, que eso no tiene nada que ver con el administrado. En este caso, el administrado es el gobierno regional, el gobierno local, ¿no? O municipal. Lo que sí necesito es que ustedes, si van a trabajar en este caso, ojo que lo que estamos viendo es a dos niveles, ¿no? A nivel de formuladores o a nivel de funcionarios del gobierno regional o gobierno local, ¿no? Lo que sí quiero que les quede claro que la labor de Produce y Midagri es una labor de apoyo. Los que deciden sobre el fondo son ustedes. Lamentablemente, a veces Produce y Midagri se toman más allá de lo que les corresponde la rectoría. Y la rectoría está pensada para hacer, porque así se trató, y eso se lo puedo decir yo, que estuve cuando se formuló todo ese proyecto de ley, cuando se aprobó, cuando se manejó el reglamento. Estuvo pensado siempre que tanto Produce como Midagri sean soporte a todos los gobiernos regionales y municipales. El que tiene la batuta, el que tiene, digamos, la responsabilidad y el que puede exigir es el gobierno regional y el gobierno local, porque al fin y al cabo es su plata, es su presupuesto. Y Produce y Midagri tienen que actuar como entes de apoyo, de soporte, no al revés. A veces se confunde esa figura, y creen que no, pero Produce me ha hecho esto, Produce me ha hecho lo de acá, Midagri me ha hecho lo de acá, acá. Con que tú tengas las cosas claras, como gobierno regional, como gobierno municipal, te va a permitir a ti exigir a Produce y a Midagri, oye, cúmpleme los plazos, te he mandado un correo, responde. Entonces,
eso también es parte de un cambio más profundo que se requiere, ¿no? Entonces, jóvenes, yo esperaba un poquito más de preguntas en esta parte del Excel, pero bueno, no ha habido. Lo que sí voy a mostrarles, la siguiente sesión, aparte ya de tomar el examen que corresponde, es un desagregado de una estructura de costos, un desagregado de un plan de producción, que es, digamos, lo más relevante en la estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque un plan de ventas es sencillo. Jalas producción, pones precio y ya no hay más historia que eso. Inversión, desagregas. Inversión, tal, 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 desagregas. Sumas monetario, no monetario y aporte al gobierno regional o local. No hay más historia que eso. Flujos es una plantilla. Si quieren, les comparto la plantilla de los flujos. Eso no hay problema. Y si quieren esa plantilla, la tienen publicada. La tienen publicada en los instrumentos metodológicos. Pero sí, lo que yo les voy a dar de manera adicional es una estructura de costos de una cadena en general. Puede ser café, leche, quinoa, palta. Para que vean cómo se debe trabajar una estructura de costos. Y cómo se debe trabajar un plan de producción. El plan de producción está de la mano con los costos de producción. Yo no puedo decir que incrementa mi rendimiento y como tal incrementa la producción y los costos permanecen igual. Ah, incrementan 10%, súbele 10%. No. Así no se trabaja. Por eso, en la siguiente sesión, yo les voy a mostrar estructura de costos de algunas cadenas para que ustedes puedan ver. No, pero el formato me dice esto. Sí, pues, pero tú puedes añadir un cuadro y vas jalando a tu cuadro, vas jalando de un cuadro que tiene mayor detalle, que tiene horas hombre, que tiene las actividades culturales debidamente distribuidas, que tiene la estructura de costos a nivel de insumos, de acuerdo a insumos de mantenimiento, a insumos de instalación, etc. Entonces, esto les va a ayudar a ustedes a tener al menos un panorama de cómo se puede estructurar los costos dentro de un plan de negocio. Porque lo demás, en serio, que lo demás es un formato sencillo. Pero a nivel de plan de producción y a nivel de costos de producción, sí me interesa que ustedes pongan mucho énfasis porque es allí donde se define, digamos, la esencia. Recuerden los 5 puntos que hemos mencionado. Plan de producción, plan de ventas, inversión, costos de producción y mercado. En el tema del mercado hemos hablado bastante del tema del mercado. En el tema de plan de ventas, básicamente, para el plan de ventas necesitas precio. Porque tienes otro punto que es plan de producción, que es allí donde hay mucha debilidad. Costos, necesitas una estructura. Lamentablemente, el modelo de Procompite a nivel de formato te lleva a error. Te lleva a generalizar. Y en un plan de negocio no puedes hacer eso. No puedes generalizar. ¿Ok? Entonces, ya entrando en la etapa final, vamos a dejarlo acá por hoy día. La próxima sesión es el día miércoles 27 de julio a las 6 de la tarde. No se asusten por el examen, ¿eh? No se asusten. Igual va a ser con alternativas. Va a haber un tiempo probablemente un poquito mayor, y sí me interesa que como finalización de todas las sesiones hacer un repaso de las bases, aunque ojo que las bases siempre las van a tener a la mano, siempre, siempre, si van a formular, las bases son su Biblia, siempre las van a tener a la mano, están publicadas, y los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden sumar algún punto adicional a las bases que tiene Procompite, ¿no? Pero miren, le dan la alternativa, miren cómo es el sí Procompite, solamente para ponernos un ejemplo. El reglamento te dice, mira, las bases mínimas son estas, ¿ya? Dentro de esas bases hay unos criterios de evaluación y te dice el reglamento, mira, como ente rector, Midagri produce, te sugerimos el contenido mínimo en las bases es esto.
Pero tú tienes la potestad de sumarle algún criterio adicional. ¿Lo puedes hacer? Sí. Sumar un criterio adicional para evaluación, por ejemplo. Ya, tú le sumas. Y me consta, hace poco participé de un proceso de evaluación y había puesto un tema de equidad de género. ¿No? Equidad de género era un criterio de evaluación. O antigüedad. Me parece que le daban puntos adicionales por antigüedad de las agencias económicas organizadas, etc. Claro, vas a al CIPRO compite y si tú quieres añadir una variable adicional, no puedes. Tienes que hacer todo un proceso a la oficina de tecnología de la información de Produce para hacer un cambio. En fin, no te acepta. Entonces, ¿por qué? Porque dicen el CIPRO compite es esto. Entonces, quítale pues la posibilidad de tener nuevos criterios. Quítale esa posibilidad. Si te está solicitando y no le das, entonces quítale, pues. Son ciertos ajustes que hay que hacer en el reglamento. Ojalá que tengamos ya pronto un nuevo reglamento y eso sí va a cambiar mucho la historia del sector en general, ¿eh? Porque implica, una vez que se apruebe el reglamento, ojalá que sea pronto, implica una inversión obligatoria de dinero de por lo menos 5% de los presupuestos para inversiones. Te mando referencia en 2022, estamos hablando de cerca de 700 millones de soles. Diría que es casi el 30% del presupuesto del Ministerio de Agricultura. No es poca cosa. Jóvenes, muchas gracias. Nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. Traten, por favor, lo voy a comentar ahora en el chat, de estar todos a tiempo. Porque lo primero que vamos a hacer es tomar el examen. ¿De acuerdo? Buenas noches. Buena semana corta. El jueves ya estamos celebrando nuestras fiestas patrias. Vamos a ver qué sorpresas nos trae nuestro querido Perú. Buenas gracias. Noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Dimas. Buenas noches. Buenas noches, Wilder. No, nada, Lenin. Buenas noches.